I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging. I'm on my knees. I don't wanna be mean in your love. I just wanna be deep in your love. And it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there when you are. And I gotta get one little taste. You pick them up. Don't leave me hanging, hanging. Come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing, one thing I'm living for. Estoy acompañado en esta mañana de Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y con ganas, imagino, también de una nueva carrera. Sí, a ver si la terminamos, pasamos un poquito el rato de la mañana y, oye, otro día más. ¿Qué tal la mañana para correr? ¿Qué tal la temperatura? Pues parece ideal, porque no hace calor ni frío, o sea que más o menos bien. Espero que sudemos poco. ¿Cuántos habéis venido del club? Pues unos 10 o por ahí, me parece que hay por ahí más o menos. ¿Y expectativas de quedar en posiciones delanteras? Si contamos por atrás, sí. Por lo menos yo, los demás no, ¿eh? Aquello que, como siempre, lo importante es estar, participar, ¿verdad? Efectivamente, terminar y pasarlo bien. ¿Cómo estás viendo también un poquito el resto de participación de todo tipo de categorías? ¿Cómo lo ves? Pues como siempre, más o menos. Los habituales suelen venir. Y diferente tipo de gente y alguno nuevo por ahí se ve, pero muy poquita gente. Te iba a decir, Alejandro, tú que conoces a toda la gente del mundillo del atletismo, ¿tienes de los que has visto ya alguno favorito que digas, este seguramente vaya a ganar? Hombre, están por ahí Josu, está Santa Bárbara, se ven por ahí algún otro de Destroyer. Sí, hay gente buena. Así que les dejaremos que se peleen ellos, ¿no? Efectivamente, que se batan el cobre. Alejandro, muchas gracias y a disfrutar. También del Puente del Canto estamos con Rafa. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y ganas también, ¿eh?, de que llegara el día de hoy. Bueno, pues oye, a correr una carrerita de estas 6 kilómetros, que bueno, que pasas en cortas, pero te metes un calentón que no te imaginas al final. Parece que va a haber que correr de más, porque está empezando a llover, ¿eh? Nada, mejor, mejor, eso no hay problema, al revés. Todo, una lluvia como está, buenísima para correr. ¡Volamos! Y para refrescar, ¿verdad? Sí, sí, esto la verdad que es una lluvia así leve como esta, vamos, maravilloso. El recorrido, ¿qué es lo que nos podrías decir? Pues que tiene una subida bastante dura y luego una bajada bastante, bastante fuerte. O sea que bueno, bien, pues un poquito al principio lento y luego más rápido, así que va, así va a ser. ¿Y objetivo? Pues bajar 30 minutos o por ahí, más o menos. 5 por 6, 30, pues por ahí andaremos. Pues mucha suerte y a correr. Venga, gracias, Adrián. Hasta luego. Come on.
phone, turn the radio on, it's Saturday, and it won't be long, gotta do my nails, put my high heels on, it's Saturday, and it won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor, I got all I need, no, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Pues con el concejal de deportes de Golmayo, con Antonio Alfajémez, estamos también esta mañana. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí estamos celebrando la 13 edición de la carrera de cross de Golmayo. A ver, que con 180 participantes, más o menos, que no sé el total, pero más o menos son así.
y a pasar un día bueno, pero dentro de cabe ahora no se nos ha puesto a llover un poquitito. Bueno, para los que estamos esperando también a los corredores, un poquito malo, pero ellos me decían que ideal. Estaba preguntándoles a ellos y me dicen, si nos cae un poquito de agua y además así finita, dice, se pasa muy bien porque te va refrescando mientras vas corriendo y eso se agradece. Desde luego que sí, yo dentro de cabe, que también me dedico mucho al deporte como futbolista, yo donde estuviera esta temperatura, que se quitara cualquier temperatura, al día de hoy es ideal para hacer cualquier tipo de deporte. ¿Y el recorrido? ¿Qué es lo que podemos contar del recorrido? Recorrido pues son los 6 kilómetros de toda la zona de Golmayo hasta Camaretas, bajar, y luego sí que hay el casco urbano de todo lo que es la zona de Golmayo-Camaretas. Además, luego ya está el segundo recorrido de 2 kilómetros, que es subir y bajar un poquitito para los niños de cadetes e infantiles. Luego está el tercer recorrido de 1 kilómetro, que son para los niños de Benjamín y luego ya el último para los pequeños de 300 metros, que es la subidita esta y subir y bajar. Bueno, y lo bueno también en Golmayo, que dentro de la propia carrera tenemos corredores locales que suelen ser los que están delante, si no son los que suelen ganar, ¿eh? Es uno de los favoritos, como siempre, Joaquín, que es uno de los más favoritos, y en Golmayo también hay chavales que pueden estar ahí, siendo de los primeritos. Y eso también habla mucho de la potencia atlética que tiene el municipio, ¿verdad? Pues desde luego que hay un montón de vamos, que están preparándose para estas carreras, además de lo que es el recorrido de que siempre están entre Camaretas, entre toda la zona de Balonsadero, y los recorridos habituales que suelen tener para entrenar. Sí, así es. Bueno, además, pistoletazo de salida para esta semana del deporte que tenemos también aquí en Golmayo. De hecho es así, tenemos ahora mismo la semana deportiva de Golmayo, ya el lunes empezamos con no sé si son todo el tema de bádminton, tenemos pádel, tenemos el tema de atletismo, tenemos todo lo que es el deporte, un día cada día con torneos, con clases a través de clubs. Y ya terminamos el sábado con el día de la bicicleta, y además luego ya tenemos una carrera solidaria subvencionada o llevada por el restaurante McDonald's. Es que la concejalía de deportes en Golmayo está cogiendo cada vez más peso, porque cada vez hay más actividad deportiva, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más niñas y niños que quieren participar, y eso es muy importante para un municipio, ¿verdad? Sí, hemos pasado, de hace 3-4 años que eran a lo mejor pues 90, por ejemplo, en el fútbol, y ahora ha pasado a 200, teniendo muchos más equipos a nivel de la Asociación Deportiva de Fútbol. Además también está el voleibol, que está trayendo muchísimos niños, hockey, de todos los deportes prácticamente que se puedan hacer, dígase también baloncesto, dígase el tema de pelota, de pádel, a nivel de todo lo que hay. De hecho, se están moviendo más de 1.000 personas durante todas las semanas, de niños que practican el deporte, no solamente el deporte, también adultos, con las actividades para todo lo que es a partir de octubre, para adulto, de pilates, de yoga, de zumba, de todo esto, todo lo que se hace. Bueno, y ahora a esperar a que lleguen y a ver quién se proclama ganador en este 2023, a ver si hay suerte, ¿verdad? Efectivamente, a ver si lo que has dicho tú, a ver si es otro que es de Golmayo, del municipio de Golmayo. Antonio, muchas gracias y felicidades por la parte que toca en cuanto a todo lo que conlleva la organización de este evento. A vosotros, que lo hacéis, por lo menos lo difundís perfectamente. Muchas gracias. Nada. Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero. Some fairy tale bliss. Just something I can turn to. Somebody I'm
Joaquín Martínez se ha vuelto a imponer en esta carrera, en prácticamente podríamos decir, Joaquín, tu carrera. Joaquín, felicidades. Muchas gracias. Bueno, ¿qué supone volver a ganar también aquí la carrera popular en Golmayo? Hombre, pues da ilusión ganar, siempre da ilusión ganar, pero en casa más, como se suele decir. ¿Cuántas llevas ya? Es el tercer año consecutivo, además. Vamos, ¿le van a poner el nombre a tu título? Bueno, yo le pico siempre al que organiza, digo, a ver si ya me da el 2-1, que no hay forma. Yo no creo forma, que ¿no? A ver si ahora ya me lo da. Bueno, cuéntame, ¿cómo has visto también un poquito la carrera? Que justo además, cuando empezabais a salir, empezaba a llover. ¿Qué tal ha ido? Bueno, a mí me encanta que llueva en las carreras, como ha llovido hoy, ¿eh? No más. No hacía aire, ahora se está levantando. Y la temperatura ideal, o sea, para mí el tiempo mejor imposible. La verdad es que esa lluvia también, que es finita, según uno va corriendo, va refrescando y ayuda mucho, ¿verdad? Sí, efectivamente, te ayuda mucho. Yo entiendo que para el espectador es mucho menos, se desluce mucho, pero bueno, para los atletas yo creo que si preguntas a cualquiera, ninguno se te va a quejar de la lluvia hoy. Bueno, recorrido que imagino que tienes muy entrenado. ¿Cuál es la parte más complicada de todo el trayecto? Bueno, pues tiene dos tramos, que son las dos subidas, básicamente, la que sube ahí a la urbanización de Camaretas y luego la que sube por dentro hasta Losán, y luego el otro es bastante fácil porque ya es bajada y vuelta. ¿Cuál es el truco para gestionar bien esa subida? Dar el 90 hasta arriba y que te quede un 10 para bajar. Claro, justo para poder recuperar y seguir, ¿verdad? Efectivamente, pero como te quedes sin nada, por mucho que se acueste abajo, te cuesta. Oye, Joaquín, ¿en qué momento has dejado de mirar atrás, decir, ya no me siguen, ya tiro? Cuando he subido a las Camaretas, ya he visto que el chico que iba segundo... César, creo que era. Sí, creo que sí. Ya no me seguía, el día que lo iba sacando cada vez más, y la verdad que desde ahí ya me he dedicado a hacer mi carrera. Ya directamente, a intentar mejorar tiempo, imagino también. Sí, aunque no lo he bajado, me he hecho un par de segundos más que el año pasado. Se queda uno con rabia cuando dice, cago en la leche, por unos segundos. Vale, bueno, lo importante hoy para mí aquí era, aparte de disfrutar, intentar ganarla otro año en mi pueblo, y es lo que he hecho, así que contento. ¿Y de participación, cómo la has visto? Pues creo que ha subido algo, poco, porque aún sigue siendo mucho menos de lo que ha habido otros años, pero creo que ha subido algo, así que bueno, mientras vaya creciendo, no sé, es una tendencia, yo creo que en toda la provincia, bueno, en general en toda España, de las carreras que cada vez tienen menos afluencia y pues no sé, a ver si se va animando otra vez. Lo que te iba a preguntar, que estamos viendo que después de la pandemia de la COVID, que mira que hubo gente que cuando llegó ese 2 de mayo de 2020 dijeron, ya se puede empezar a salir, ya se puede empezar a hacer deporte, mucha gente empezó a hacer deporte y a partir de ahí ha habido mucha afición, pero a pesar de ello las carreras han bajado. Lo estáis notando también en otras carreras cuando vais por ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que las carreras, incluso ya hasta nosotros, ya tampoco vamos a tantas. Yo creo que las que ya no están en un calendario un poco más importante se están quedando como un poco descolgadas, pero no es por la pandemia, porque antes de la pandemia ya pegaron el bajón. Yo creo que la pandemia lo que acentuó fue que mucha gente ha cogido la bici en vez de correr ahora. Bueno, pues a ver si les animamos y volvemos también a coger las zapatillas y a correr, ¿verdad? Eso es, que se anime la gente, que al final pasas una mañana buena aquí al lado de Soria. Joaquín, a descansar y a disfrutar. Muchas gracias. Love me like you do.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference. Pues con Elizabeth Giaquinta y con Álvaro Bayo estamos los dos ganadores, masculino y femenina, que han impuesto en esta carrera. Bueno, Álvaro, felicidades. Pues muchas gracias. Ha sido duro, pero al final lo consigues y tienes su recompensa todo. Ha habido que apretar, ¿eh? Ya había que apretar en los últimos momentos. Pero bueno, aquí sí, hay que sufrir para conseguirlo. Y Elizabeth, felicidades también. Muchas gracias. Elizabeth, la estamos viendo ya habitualmente ante Canal 9 porque te vemos en todas, ¿eh? Bueno, hay que sufrir. Hay que correr y hay que competir, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo te has visto también con tus competidoras? Pues apretaban al principio, luego ya se iban alejando, pero lo han hecho muy bien. Os voy a decir, vamos a acercarnos un poquito más, porque vaya a ser que vayan a salir también los chicos. Y os quería decir, ¿soléis entrenar mucho también estos días? Bueno, yo como entrenador de Cala Sanz, pues ahí, como entrenador regional, pues haces algo de físico y aquí te ayuda, ¿sabes? Pero atletismo no entreno. Elizabeth, tú sí, esto ya bastante mejor que en verano, ¿verdad? Sí, pero empiezo a entrenar así en serio la semana que viene. Con ganas ya también, ¿no? Sí. Ahora imagino que los dos a descansar, más que merecido, ¿no? Sí. Sí, sí. Oye, por disfrutarlo y muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Adiós. That you well. Did you ever make it out of that town when nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So when the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams are failing, the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. But with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the
the sinners crawl. So they dug your grave, and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, no, I don't wanna let you down. No, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Jungle.